La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Lo que se ha escrito se conserva y tiene más valor que la palabra hablada. Así es en el mundo secular como en el mundo espiritual. El Espíritu Santo es el autor de toda la Escritura, demostrando su preocupación por las futuras generaciones, habiendo preservado su palabra por escrita. Solamente esta palabra escrita tiene autoridad absoluta sobre todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Jesús respondió con la palabra escrita a las propuestas tentadoras del diablo. Durante toda la historia de la Iglesia hemos visto cómo Satanás ha fomentado la persecución contra los traductores de la palabra y contra aquellos que poseían una copia. Hasta el día de hoy, él está atacando a los que poseen, leen y practiquen la palabra escrita. Cuídate de los que niegan o subestiman toda o cualquier parte de la revelación escrita de Dios. La gente que tiene una mentalidad liberal, pero que a la vez le gusta llamarse cristiana, cuestiona la veracidad y autenticidad de la Biblia. La sociedad en gran parte la considera como un libro anticuado. Que nosotros le demos su apropiado lugar en nuestros corazones, mentes y nuestras vidas, y que demos gracias a Dios continuamente, porque hoy tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Él la ha conservado fielmente hasta la generación presente. Estas son palabras verdaderas de Dios. Muy buenas tardes, amigos. Siento seguir enfatizando lo que terminamos la vez pasada, hablando de la palabra escrita,
Porque en Apocalipsis 19, 9, en medio de toda esta profecía, un ángel fue enviado a Juan y le dijo, escribe, escribe. Esta palabra, digo, me hace regocijar, porque significa que el Espíritu Santo se preocupa por futuras generaciones, desde el tiempo en que Juan escribió el libro originalmente. Así, a través de los siglos, hasta el siglo XXI, tenemos preservado, conservada la palabra de Dios. Y me encanta cómo termina este versículo 9. Estas son palabras verdaderas de Dios. Así es que en la primera parte de nuestro programa de hoy, quisiera reenfatizar lo que la palabra escrita nos enseña ahora. O sea, quisiera hablar lo que hice para el otro programa sobre Jeremías, el libro de Jeremías. Quisiera también en este programa enfatizar de nuevo la historia tras la Biblia traducida en español. La historia, un poco de la historia, no todo, claro, pero los mayores puntos que tiene que ver con que tenemos nosotros, delante de nosotros, la Biblia en español. Y bien, lo hacemos y es apropiado hacerlo en todos los estudios de la palabra de Dios. Estamos estudiando la profecía, pero nos basamos en la Biblia en este estudio. Todos los estudios serán estudios bíblicos sobre la profecía, interpretando la Biblia literalmente. Hay muchos textos como Apocalipsis 19, 9, que proclama ser la palabra de Dios. Y si no son la palabra de Dios, los escritores serían mentirosos. Siendo la Biblia reconocida, además de ser la autoridad para todos los cristianos, como una gran obra literaria en el mundo secular. Muchas veces se oye citado la Biblia entre gente o política o líderes en la sociedad. Ellos ven, cuando menos, que la Biblia es una gran obra literaria. Y no puede ser. Una palabra tan estimada no puede ser la obra de muchos mentirosos. No, fue escrito por hombres íntegros. Íntegros. Porque nunca, dice la misma escritura, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, no mentirosos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es lo que es la Biblia. Palabra escrita con plumas por hombres santos, pero es el Espíritu Santo que es el autor. Y él escribe no con tinta en el corazón humana. Él hace que la palabra vive en el corazón humano. Ahora, un poco de la historia de la Biblia en español. En días pasados no era posible que la mayoría de las personas pudieran leer la Biblia en su lenguaje. Ahora, en el mundo oeste, casi todas pueden tener el gran privilegio de leer y contemplar esta colección de estudios celestiales únicos y sin igual. Para mí es un gozo poder compartir lo poco que he podido captar, acompañado de la providencia divina, moviendo en cosas cotidianas, operando la obra de Dios en el ser interior. Personalmente, comparto lo que he aprendido después de 58 años de estudio intenso.
No me es posible explicar el privilegio que tenemos por poder estudiar estas páginas. Siempre, en todo el mundo, la traducción de la Biblia a los lenguajes comunes encontró resistencia diabólica. En España también, los gobernantes en siglos pasados quisieron que el pueblo en general solamente supiera las cosas bíblicas por medio de la interpretación de teólogos católicos, con muchas doctrinas falsas. Juan de Valdés era un discípulo de Erasmo, y Erasmo era un famoso teólogo holandés. Tuvo que huir de España, Juan de Valdés, alrededor del año 1529. Valdés huyó hacia Italia, encontrando refugio finalmente en el norte, en la corte de Nápoles, donde tradujo Mateo y Lucas de los evangelios, también las epístolas paulinas, sin incluir Hebreos, y los Salmos. Unos años más tarde, en 1543, Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, publica en Amberes, localizado hoy en el país de Bélgica, y obró su traducción en español del Nuevo Testamento completo. Un año después de la muerte de Encinas, y 10 años después de la publicación del Nuevo Testamento, en el 1553, los judíos publicaron una versión del Antiguo Testamento en español. Julianillo Hernández, al plantearse el problema de cómo introducir las Biblias en España, Julianillo se ofrece a hacerlo él mismo, de obra contrabanda. Para esto consiguió unos barriles de vino de doble piso, colocando las Biblias en el piso de abajo. Así llegó a Sevilla y depositó los Nuevos Testamentos en la casa de Juan Ponce de León, para que éste se encargara de distribuirlo. Pero Juan Ponce es descubierto y llevado a la hoguera por la Inquisición del 24 de septiembre de 1559. Pero eso no frena a Julianillo, que continúa introduciendo los Nuevos Testamentos mientras vende telas para ocultar su identidad y su verdadero trabajo. Y así, a través de mucha oposición, tenemos la Biblia en español. En España misma, en otros países, en Europa y en Sudamérica, y en América Norte, en Canadá, y en los Estados Unidos, en México, en América Central, por este trabajo que hicieron estos hombres arriesgando sus vidas para que tú y yo pudiéramos hoy leer libremente las Sagradas Escrituras. Y lo debemos estimar, lo debemos considerar un gran privilegio. Bien, quería compartir esto de nuevo. Lo que estamos estudiando es de tanto valor que personas fueron dispuestos a exponer sus vidas al peligro y aún a la muerte, porque veían su trabajo como un trabajo eterno, y fue. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de las profecías, de las Sagradas Escrituras, profecías verdaderas, porque solamente Dios
pudo y puede saber el futuro. Vamos a ver lo que Él dice, lo que Él reveló. Jesús dijo del Espíritu Santo que Él os enseñará cosas que ha de venir, es decir, la profecía. Y lo ha hecho, y lo tenemos delante de nosotros, y la primera parte de nuestro estudio, bueno, ya hemos hablado la primera parte de la Biblia misma, pero vamos a hablar en esta parte ya de la primera y la segunda resurrección. Vamos a estudiarlo por medio de Daniel, y por medio de Jesús, y por medio del libro de Apocalipsis. Vamos a ver, vamos a abrir nuestras Biblias, ojalá que pueda abrir su Biblia en el momento para seguirme. Es un domingo en muchas partes donde escuchan esta palabra y es un día que debemos pensar siempre en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros discípulos en el primer siglo, como Jesús se había revelado a ellos el primer día de la semana, y no solamente esto, sino que resucitó el primer día de la semana, en la iglesia primitiva, ellos celebraron el primer día de la semana con devoción a la resurrección de Jesús. Debemos hacerlo hasta la fecha. Estamos en este día ahora y por eso no tenemos mejor cosa que hacer que estudiar y pensar en Jesucristo. El domingo debe ser un día para la devoción a Dios y no para la diversión nuestra. Que sea santificado el día en nuestros corazones para buscar al Señor, para alabar al Señor, para adorar al Señor. Así que vamos primeramente a abrir las Biblias a Daniel, el libro de Daniel. Ese es donde encontramos muchas profecías dadas por medio de este gran hombre de Dios que vivió en cautiverio en Babilonia y en Persia, y fue amigo de reyes, y él es quien Dios dio revelación de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 2. Vamos a empezar con versículo 1 mejor. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es un ángel. Escrito aquí como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es un ángel príncipe sobre los judíos, el pueblo de Daniel. Y será tiempo de angustia cuando se levanta. Nos habla de esto en Apocalipsis. No lo vamos a estudiar en el momento, pero vamos a ver lo que pasará en esos días. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta es la gran tribulación, los últimos 7 años de esta época. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Estará el pueblo atado, en cierta manera, por poderes en el mundo, también por estar esclavizado al pecado. Todos los que se hayan escritos en el libro serán libertados, dice. Y ahora versículo 2. Y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados. Vamos a examinar primeramente aquí la terminología. La palabra dormir, duerman.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Qué hay en el polvo de la tierra? De muchas personas. Es su cuerpo. Ves que la palabra dormir se relaciona con el cuerpo humano, no el alma, no el espíritu. El hombre interior no duerme, es consciente eternamente. Está en la presencia de Dios, pero un día los cuerpos también van a resucitar. Y de eso está hablando Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, cuerpos, serán despertados de su sueño. ¿Ves? O se resucitarán. La palabra dormir es utilizada porque la muerte no es perpetua. Es una noche solamente de estar en la tierra. Serán despertados por la voz de Jesucristo. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos resurrecciones aquí. Unos serán resucitados para vida eterna en su cuerpo. Y otros en su cuerpo para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que Daniel dijo de las dos resurrecciones. Digo dos porque no aconteció en el mismo tiempo. Vamos a Juan capítulo 5 ahora. Palabras de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 29. Dice, vamos con 28 otra vez para empezar en el principio de la frase. Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? De Jesucristo, del Hijo del Hombre. Despertará. Él es quien hablará y se despertarán los muertos, los dormidos en la tierra. Todos los que están en los sepulcros. Y mira el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, dice igual como Daniel, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Exactamente lo mismo que dijo Daniel. Aquí el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el que viene de los cielos a la tierra con una perfecta sabiduría, una perfecta representación del Padre, aquí en la tierra con la palabra del Padre en su boca, habla la pura verdad y dice que los muertos resucitarán, los cuerpos muertos resucitarán, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Unos versículos más en Apocalipsis. Ahora, palabra que oyó y nos escribió Juan Apóstol. Versículo 4. Y alrededor del trono, es capítulo 20, versículo 4. Este es el estudio de que vamos a enfatizar hoy, de este capítulo 20 de Apocalipsis. Primeramente hablando de la resurrección, y aquí vemos más detalles. Detalles que nos comprueba que son dos resurrecciones. Vamos a ver. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos son gobernantes humanos. Y vi las almas
de los decapitados. Muchos fueron decapitados durante la gran tribulación, porque estamos hablando de los días inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Por qué son decapitados? Por la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesús. Y este fue el testimonio positivo de estas personas que ya tienen facultad de juzgar, decapitados, por causa, y esta es la razón de que fueron decapitados positivamente por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Además, por algunas cosas negativas que ellos practicaban. ¿Qué era eso? Lo que sigue, los que no habían adorado, no habían. El cristiano tiene que saber decir que no, igual que positivamente dar el testimonio de Jesús y dar testimonio de la palabra de Dios. También hay cosas que no hacen. Y durante estos 7 años, los últimos 3 y medio, cuando era demandado por el gobierno que controlaba toda la tierra en aquel entonces, que los hombres adoraran al anticristo, llamado en Apocalipsis la bestia. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen. Recuerda que el falso profeta puso una imagen de que todo el mundo debía adorar como Nabucodonosor hizo en su día. Y recuerda que los jóvenes hebreos no adoraron a su imagen y fueron echados en un horno de fuego, del cual Dios les liberó. Bien, hay en el último tiempo, en los últimos años de este planeta, no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos. Ahora, él los vio como almas decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron. ¿Qué pasó? Resucitaron. Vamos a ver esto claramente. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Se volvieron a juntar cuerpo y alma. Antes los vio como almas. Ahora los ve resucitados. Juan. Bien. Pero, versículo 5. Los otros muertos. Vamos a ver aquí que Juan está viendo la misma cosa que Daniel y la misma cosa que explicó Jesús y enseñó. Los otros muertos, hay dos resurrecciones aquí. Uno de los que habían sido decapitados. Otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hay una separación de 1000 años entre estas dos resurrecciones. Él dijo en cuanto de la versículo 4, de los que sentaron para juzgar, los que revivieron. En versículo 4, que no habían adorado a la bestia, que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Estos fueron los buenos, los fieles a Dios, resucitados, y entonces pasa 1000 años. Los otros muertos, entonces, 1000 años después, volvieron a vivir. Y dice que en cuanto de los que sentaron sobre los tronos, ellos resucitaron en la primera
resurrección. ¿Vale? En versículo 6, bienaventurado y santo, los buenos, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Dos resurrecciones. Resurrección de los justos que reinarán con Cristo 1,000 años después, la resurrección de los que fueron condenados. Vamos a hablar de este juicio después, en este mismo capítulo. Bien, vamos a considerar lo que está pasando aquí. Juan también observa personas que han recibido la autoridad para juzgar, sentados sobre tronos. También ve a las almas de aquellos que específicamente habían sido decapitados durante la tribulación por su testimonio de Jesús, según la palabra de Dios. Brevemente mencionaré que la palabra testigo o testimonio literalmente es tomada de la palabra griega marturia, que significa mártir o martirio. Testigo quiere decir mártir, o testimonio quiere decir martirio. Lo que hacían era testificar, pero el texto también menciona las cosas que no hacían. No adoraron a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca sobre la frente ni sobre la mano, como el resto del mundo, sujetos al gobierno del anticristo. Estos volvieron a vivir y se unieron, estando ya en sus cuerpos. Se reunieron con los muertos que habían resucitado en el arrebatamiento. Vamos a estudiar una cosa. En cuanto a la primera resurrección, la mencionó Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 13 hasta 16. El arrebatamiento de la iglesia. Vamos ahí. 1 de Tesalonicenses 4 y vamos a leer lo que Pablo dice sobre la resurrección en el tiempo del arrebatamiento. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ves la palabra dormir otra vez? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, ¿cuándo? 2,000 años, cuando menos, antes. La primicia de la resurrección era Jesús mismo. Primicia quiere decir los primeros frutos. El primer fruto de la resurrección era Jesús. Antes que resucitaba a los justos en el tiempo del arrebatamiento. Cristo murió y resucitó. Ya hemos dicho, como así, 2,000 años. Una resurrección era la primera resurrección. Eran las primicias de la primera resurrección. Ahora estamos leyendo de una resurrección en el arrebatamiento. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor por su iglesia, no precederemos a los que durmieron, los que están en el polvo de la tierra, los cuerpos de creyentes que murieron antes del arrebatamiento.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay una resurrección de los creyentes en el tiempo del arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivimos todavía, no hemos ido al polvo de la tierra. Hablando de la iglesia que vive, que todavía no mueren. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor, ¿dónde? En el aire. Esta no es la segunda venida del Señor a la tierra. Encontrarán al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en el cielo. El Señor bajará en nubes en el aire. Se arrebatará a su iglesia, muertos y vivos, y irán con él al cielo. Esta es la segunda parte de la primera resurrección. Las primicias es el Señor. La segunda parte es la iglesia. Y la tercera parte también hay. Lo que leíamos en capítulo 20, después de la gran tribulación, las personas decapitadas en ese tiempo por la persecución del anticristo volverán a vivir entonces. Y estas tres ocasiones forman lo que se llama en la Biblia la primera resurrección. La primera resurrección en tres partes. Las primicias, Cristo. El arrebatamiento, la iglesia. Tercero, los que pasaron por la gran tribulación y fueron decapitados. Estos serán resucitados en la primera resurrección. A ver si lo podemos captar. La primera resurrección tiene, cuando menos, tres partes. Tres partes. Repito, Cristo, las primicias, en el año 33. Ahora, la fecha no sabemos y nunca lo sabremos hasta que pasa, cuando la iglesia será arrebatada. Y últimamente sí sabemos cuándo los que fueron ejecutados, quitaron la cabeza durante la gran tribulación. Después de la tribulación, se resucitan y reinan con la iglesia, con Cristo, sobre la tierra. ¿Bien? Estos volvieron a vivir. Bueno, Cristo fue las primicias de los que durmieron. Estoy repitiéndome, ya lo sé, pero quiero que captéis esta cosa. Quizás es un poco complicado, pero es lo que enseña la Biblia, lo estamos leyendo. Todos estos están incluidos en la primera resurrección. Cristo, dijo Pablo en 1 Corintios 15, 20 y 23. Vamos a ver, puedes apuntarlo. Si quieres verlo en tu Biblia, léelo. 1 Corintios 15, 20 y 23. Cristo ha resucitado de entre los muertos primicias de los que durmieron. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en versículo 23 dice, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida, en su arrebatamiento. Y ahora tenemos unos que no hemos visto antes, que Juan ve en el Apocalipsis. Todos estos están incluidos en la primera resurrección. Son bendecidos y santos, santificados por la sangre de Cristo. No serán juzgados en el juicio del gran trono blanco con los muertos que resucitarán mil años después, según lo que hemos visto en versículo 5 de Apocalipsis
20. Ellos, los condenados, resucitarán 1000 años después. Todos los creyentes, cuando menos, 2000 años antes, habían ya resucitado y están reinando con Cristo. Pasa 1000 años, resucitan los condenados para ser juzgados. Cristo ha tomado su lugar y llevado su juicio. Otra vez, repito, Cristo ha tomado nuestro lugar de condenación, de juicio, y ha llevado nuestro juicio y fue condenado, se sentenció a la muerte. El gran juicio de Jesús fue suficiente para todos nosotros. Y en capítulo 8 de Romanos, versículo 1, apúntelo por favor. Romanos 8, 1 dice: no hay ahora condenación. No solamente no hay condenación, no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llevó nuestro juicio, fue condenado a la muerte y murió en la cruz. Y nosotros nos hallamos en Él justificado. La sentencia ha caído sobre nosotros y el juez ha dicho: no culpable. No culpable, porque Cristo llevó nuestras culpas. Esta es las grandes nuevas del Evangelio que nosotros proclamamos. No hay juicio, así que los justos, los que han sido justificados, no aparecerán en este último juicio del gran trono blanco, de lo cual vamos a estudiar muy pronto. Ellos serán mismos, serán jueces y también sacerdotes y gobernantes con Cristo durante el milenio, dice versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque los que son juzgados últimamente, 1000 años después, serán echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el 1000 años literales. Ahora, vamos a ver. Pasando a versículo 11 hasta versículo 15 de este mismo capítulo, vamos a ver el último juicio. El juicio de los condenados, el juicio delante del gran trono blanco. Vamos a leerlo primero, 11 hasta 15. Espero que puedas leerlo de tu propia Biblia. Y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. En este juicio también, la primera creación llega a su fin. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros son estos? Vamos a verlo después. Son los libros de los hechos de estas personas. Los actos, lo que ellos hicieron, cómo vivieron sus vidas. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Entonces tenemos los libros y el libro. El libro de la vida primeramente tiene que contener los nombres de los
justificados. Ya es borrado, o ya, ¿cómo diré? Ya sus pecados son borrados y su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, a cada uno de estos que nace, que resucitan 1,000 años después de los justificados, estos son los condenados. Y primeramente, lo primero que hacen es buscan en el libro de la vida. ¿Está tu nombre allí? No está. ¿Tu nombre? No. Nombre del sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, el que condenó a Jesús a la muerte, busca su nombre en el libro de la vida. No está Pilato, no está su nombre. Los que opusieron a la iglesia, a menos que arrepintieron después, no haya su nombre ahí. No haya el nombre de los presidentes, de los reyes, de los gobernantes presentes. Todos son juzgados, resucitados y juzgados. Primeramente, vean si su nombre está en el libro de la vida para asegurar doblemente, dos veces, que no pueden ser salvos estos. Y los muertos fueron juzgados, ¿cómo? Mira, los cristianos son juzgados según si su nombre está en el libro de la vida. Y está. Y por eso es suficiente. Ya no se abre otros libros. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Esos son los que no se hallaron su nombre en el libro de la vida. Y fueron juzgados según sus obras. Yo no quisiera ser juzgado según mis obras, sino según la gracia de Dios, según el juicio que cayó sobre Jesucristo, cuando fui pronunciado no culpable, justificado por la sangre de Cristo. Estos son los no justificados, los que rechazaron a Cristo, los que opusieron al Evangelio. Condenados ya. Cada uno fue juzgado según sus obras. Y claro, las obras humanas siempre nos condenan, no nos salvan. Y la muerte. Después de esto, después que fueron juzgados los condenados, los seres humanos que habían estado en la tumba por 1,000 años cuando menos. Y la muerte y el Hades. ¿Ahora qué es eso? La muerte, el sepulcro, el lugar de los cuerpos, los sepulcros en todo el planeta. Y el Hades, ¿qué es el Hades? Esta es otra palabra para infierno, pero es temporal, porque mira, el Hades fue arrojados al lago de fuego. Hasta entonces, el Hades. Pero el Hades existe ahora y ha existido desde que el hombre anda sobre la tierra. El Hades, ese es donde fueron los hombres pecadores que no habían recibido el remedio por sus pecados. El Hades ya termina. El lugar donde guardaban los cuerpos hasta este día de juicio. Era como una cárcel. El lago de fuego de que hablamos en un momento es como una prisión eterna. El Hades es como un cárcel que preserva los cuerpos hasta este día de juicio. La muerte, el sepulcro, el Hades, el infierno, fueron arrojados al lago de fuego.
Este sí es permanente, este sí es eterno, y cada uno que se encuentre en el Hades se encontrará en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. La última muerte, la muerte eterna, no es una muerte de inconsciencia aquí. Es una muerte de separación de el amor y la misericordia de Dios eterno. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, ¿ya ves? No hallaron sus nombres allí. Entonces fue arrojado al lago de fuego. El juicio de los condenados es el juicio del gran trono blanco que ocurre 1000 años después que fueron resucitados los últimos muertos en Cristo, los que fueron decapitados por el testimonio de Cristo. Y así el gran trono blanco. Dios ha determinado la condenación final al terminar todos los eventos que estremecerán la tierra en esta revelación. Ha ofrecido la salvación por medio del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ha enviado misioneros a todos los confines del planeta durante 2000 años. Ha ordenado a 144,000 judíos testificar al mundo durante la gran tribulación y un gran número ha creído. Sin duda, durante el milenio multitudes nacerán de nuevo. Entonces, desde el libro de Génesis hasta terminar el milenio, el poderoso brazo de Dios se ha extendido para salvar. Segundo de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, aún en la gran tribulación. Sin embargo, tenía que llegar el día del juicio del gran trono blanco, y en los últimos versículos de este capítulo, el juez justo entra, tomando el martillo de juez en sus manos. La resurrección de los condenados, de la cual hablaron ambos, Daniel y Cristo mismo, toma lugar. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno, Daniel dijo. Viene la hora, dice Jesús, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. El cielo se oscureció, las rocas se partieron, y la tierra tembló cuando el Creador inclinó su cabeza y entregó su espíritu al Padre. Ahora se sienta a presidir un juicio aterrador. Y la tierra y el cielo huyen de su presencia. Los cielos no pueden contenerle y cesan de existir. Vale, aquí vamos a tomar un descanso hasta el siguiente programa. Terminamos esta parte de las dos resurrecciones y seguiremos adelante en nuestro estudio de las profecías. Pero claro, este es parte del estudio de las profecías, la resurrección, las resurrecciones. Muy bien, bueno, ojalá que he podido explicar cómo van a ser estas cosas que van a acontecer. Lo interpretamos literalmente como la Biblia nos lo explica. Y no podemos añadir más por nuestra parte, por nuestras opiniones, más que lo que la Biblia dice. Y espero que te sea una ayuda, una bendición. Hasta que nos vemos otra vez.